come and get it. Mira qué maravilla un puesto de coche. El culo es un Mangan F1. Sí. Y el morro un Salen. Creo que es S7. Del interior del Salen y las puertas del McLaren. No sé por qué era el McLaren. Hubiera molado que este coche hubiera sido con el volante en el centro. Se la apoya. Pero no se puede hacer nada. Bueno, vamos a lo bueno. El blindaje. Venga, va. Este blindaje, supongo. Venga, va, ¿vale? Frenos de carreras. Pavos frontales. A ver. Qué feo. Es conceptual, imperial, deportivo, tuneado, LM, de competición, de concurso y GT. Pues me quedo con este, con el deportivo. Esto me lo veo muy, muy, muy cacas. Sí, bueno, vale. Con el último, tiene un poquito de color. Ajuste motor, nivel 4 y cubiertas de motor. ¿Esto qué es? Pues. Voy a esperar, porque es que no sé qué poner. Escape doble. Con filtro. Escape por 4 LM. Toque de carbono. Toque de carbono alt. Doble. Anticuado. De carbono tal. Más el número. Es Shaki Mahumo, que es Snoop Dogg. Pues sinceramente me quedo con este, así doble, que los demás los veo muy cargantes. Vestido de cierre trasero. Pues si se lo pone arriba. Mola más. Cubierta de faro. Primario. Segundo. Mejor de carbono. Así lo que es el foco. Hace que es mucho más grande. El capó. Pues a ver. Es que este no está mal. Meto este me ha molado. Tú claxon este luces así. Este va a ser un tal y este va a ser de naranja. Este coche creo que ya sé cómo lo voy a pintar. Visores. Pues sí, de carbón. Matrícula no puedo porque no tengo lo otro. Pues voy a poner así cubierta al M, como en el capó. Pintura mate. Y por supuesto frente naranja como el coche original. Y aquí va a ser un metalizado en verde. Sí, un rollo monster, tío. Y sería en blanco. Dios, este coche va a ser, creo que uno de mis favoritos.
con un toque verde, vale. Sinceramente, le... Hombre, este LM tampoco está mal. Este es un tuneado. Los demás los veo cargantes. Que tenga dos tipos de aerones, el móvil y el otro. Nah, nah, nah. Fuera, fuera. Tipo de rueda. Creo que ya sé qué tipo de rueda puedo ponerle. No. No. Deportivo. Estos. Diréis, ¿por qué? Porque creo que las originales eran parecidas a esta. Negro. Estas tienen que ser en negro, lo siento. El Atomic. Que esto. Y también en negro. Sí, sí. Ventanillas, no. Me faltaba la... ¿Qué me faltaba? Esta es la LM. Sí, sí. Porque si lo pongo... Anda, si mola más. Pues espera, 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 que igual la leo un poco, Esta trasera. Ahí no se ve nada. Pero se lo dejo así. El capó un poco de carbono. De carbono. Cosas de carbono. Vamos a la calle. Oye, pues el coche tampoco está mal, así con un poco verdoso para variar. Pues esto como queda, el cochecito. Suena bien, Madre mía. Lo que tengo que ver este coche, como... O sea, se gira mucho que... El coche mola, pero... No gira... Un pijo, ahí va. ¿Tú andas este coche? A ver, ¿cuánto lo pongo? Nada, el coche vuela. A ver. ¿Se verá el capó? No creo que sea el capó, ¿no? Anda, pues sí. ¡Hola! Tengo la linterna. Wow, qué capo. Que va a meterlo más grande, sarcasmo. El verde, pero bien, no está mal, Me gusta cómo ha quedado tú. Un tío en blanco, buah, un tío queda la puta, tío. Me mola cómo está quedando. Encima, el. Mira. El toque este verde que tiene el foco, bueno, junto con este que parece este un poco de monster, la carrita, bueno, como está quedando, está muy bien, ha quedado muy mac. Vámonos. Y anda que la cola son dobles, o sea, en vez de tener cosas separadas tiene dos unidas. Dividían dos. Vale, vale, vale. La verdad me mola, claro, en negro queda muy a la mano. Sí, tío, me fascina. Pero nada.
dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que el siguiente vídeo será el... Ah, sorpresa. Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta luego y bye bye. Oh,